tal, amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona de Juegos. Aquí les presentamos toda la información de la semana. Semana de polémica en el fútbol mexicano. Después de que el ex técnico de la selección nacional, Juan Carlos Osorio, diera unas polémicas declaraciones en ESPN, donde dijo que no tenía jugadores de la misma calidad que tenía el equipo de Brasil durante el Mundial de Rusia 2018. Tri tuvo una histórica victoria al vencer al poderoso equipo de Alemania, que llegaba como campeón vigente, pero que tampoco tuvo su mejor Mundial, quedando eliminado. Osorio fue un técnico de pocos resultados para el equipo nacional. Aunque pasó la etapa de eliminatoria sin mayores problemas, una de las cosas principales por la que será recordado su mandato será la goleada de 7-0 que le propinó Chile en la Copa América. Toda la opinión pública habló respecto a las declaraciones del técnico nacional Juan Carlos Osorio, pero uno de los más enérgicos fue el jugador de los Esmeraldas de León, Fernando Navarro, quien criticó los pretextos del colombiano. Directamente en la publicación del medio que hizo la entrevista, el jugador dejó claras sus impresiones y fue secundado por varias de las personas que estaban interactuando en ese momento. Fernando Navarro fue uno de los elementos de los Esmeraldas que no fue considerado para el proceso de Osorio rumbo a la Copa del Mundo ruso, aun cuando vivía un gran momento en el torneo mexicano. El nuevo pelotero de los Bravos de León, Frank Díaz, ya conoció las instalaciones del estadio Domingo Santana y estas fueron sus impresiones. Equipos más, pero decidí venirme a León por la ciudad, una ciudad bastante bonita y alegre, y mira, aquí estamos esperando que inicie la temporada para ponerme esa camiseta y dar en lo que pueda ayudar al equipo, dar todo de mí. Pero es un equipo que va a dar la talla con este gran line-up que vamos a tener. No se sabe qué posición vamos a jugar, porque hay muchos de la misma posición, pero es lo que se quiere, ¿no? Yo creo que el problema lo va a tener el manager, y yo creo que es un problema bastante satisfactorio para él tener tantos jugadores buenos para hacer un line-up. Mira cómo está ahora el estadio, ¿no? Es bastante solo, un estadio muy alegre, como te digo, con sus fanáticos, que sabe mucho de béisbol y se mete bastante en el juego. Y de verdad, mira, ahora perteneciendo a este equipo, aquí estoy en el estadio, todavía no me ha tocado jugar ahora con mi equipo aquí en León, pero yo sé que pronto me va a tocar. Y yo creo que este es uno de los años que de toda mi carrera, que desde el 2001 estoy jugando béisbol profesional, que más extraño un estadio, ¿no? Yo creo que es lo que uno sabe hacer, lo que uno lo apasiona. Este año es un equipo bastante completo en defensa, ofensiva y picheo, y que vengan a apoyarnos. De verdad, yo creo que este fanático es uno de los mejores de la Liga Mexicana, como siempre, como te dije al principio. Siempre se meten en el juego, desde el primer inning hasta el último inning, están ahí en el juego. Yo creo que es un fanático bastante especial y importante para nosotros como equipo sentir el apoyo de ellos, que nos vengan a apoyar. Nosotros vamos a tratar de darle lo mejor en sí para darle ese campeonato que tanto merece. Y no tenemos nada que envidiarle a otros equipos. Yo creo que este es un equipo para llegar a una final y ganarla. En notas de la Liga MX, el uruguayo Nico Sosa sufrió su tercera derrota de manera consecutiva para los Esmeraldas de León y por primera vez en el torneo abandonó la cima. Ahora los líderes son los Tuzos del Pachuca, quienes buscarán continuar con una buena racha ahora que el torneo se ha cerrado y cualquier cosa puede pasar en la liguilla. Las protestas continuaron en Morelia, tratando de evitar la salida de Monarcas de la ciudad, aunque este fin de semana ya llegaron camiones de mudanza a las instalaciones del Estadio Morelos. Esta fue toda la información deportiva de la semana. Nosotros los invitamos a que sigan todas las recomendaciones de salud para poder combatir el COVID-19. Por lo pronto, nosotros los seguiremos informando aquí en el portal de zonafranca.mx. Hasta pronto.